El torneo de Canal 12 ya tiene fecha. Se va a jugar el viernes 27 de este mes en el campo de golf de Las Delicias. Este es un torneo que se caracteriza por convocar a personalidades importantes de la ciudad de Córdoba. El año pasado se vivió una jornada excepcional de golf que finalizó con una entrega de premios en la que todos se llevaron un presente. En estas imágenes les mostramos lo que se vivió en la fecha del año pasado. Esto sucedía el año pasado cuando el 12 decidió apostar al golf como evento deportivo y social. El torneo organizado por nuestro canal fue una verdadera fiesta, jugado en un excepcional campo de golf, el de Las Delicias, y dicho torneo es producto de varias razones. Muchos de los integrantes del staff del 12, además de jugar al golf, están convencidos de que el golf es uno de los deportes que representa a los cordobeses. La idea del evento es en realidad generar y fraternizar con nuestros clientes, anunciantes, agencias y sobre todo amigos, ¿no? Todos los afines al deporte, y la verdad que hoy me di cuenta, apasionados, barra enfermos, locos, he visto gente tirar palos, pelotas, ha sido divertidísimo. Y bueno, la idea es que conozcamos o nos conozcamos en esa faceta, no con un traje, no con un papel, no en un escritorio, sino comiendo, jugando, ayudándonos, como es en equipo. La idea fue de que se armen equipos que colaboren entre ellos y pasar un día fantástico. Gustavo, sos un jugador desde hace muchos años, ¿no? Y hace 40 años. ¿Siempre en el Córdoba Golf Club? Sí, ese fue mi club de adopción siempre. Es decir, allí jugué por primera vez con grandes amigos que lamentablemente ya no están. El que me inició fue don Roberto Monguzzi, padre. Monguzzi, padre de golfistas, de generación de golfistas. Es decir, abuelos, bisabuelos, todos golfistas. Y bueno, él fue el que me inició y todavía seguimos. Canal siempre hemos tenido muy buenos jugadores. Gustavo Tobi es un personaje que siempre ha jugado al golf. Hubo otros que intentaron, pero indudablemente que este es un deporte que requiere de mucha paciencia, concentración y esfuerzo y tiempo sobre todo, ¿no? El profesor que yo tuve en los inicios fue José Liberto y él me decía, hay que llegar a hacer 100, con un score de 100 uno le empieza a disfrutar. Arriba de 100 es difícil que uno pueda disfrutar golpes, para abajo ya empieza a disfrutar los golpes. Para este año la cita es el próximo viernes, nuevamente en el campo de golf de Las Delicias. A varios días de jugarse ya casi no quedan lugares y Golf Club les mostrará la próxima semana todo lo acontecido. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos, también. Y ahora te vas a Necochea a participar por el ranking nacional, que actualmente se encuentra en el tercer lugar, a pocos puntos de Tosti, que va primero, y solamente a 10 puntos del segundo. ¿Cómo te sentís para esta fecha? Bueno, me siento muy cómodo,
me siento muy bien mentalmente. Vi por internet la cancha, me hice mi pre-pedí de cancha y la vi muy bien, la cancha me gustó. Vi que una cancha media trabada, es corta, muchos árboles. Un buen swing de golf no garantiza grandes resultados. Varios son los factores que construyen el camino de los mejores jugadores. El trabajo continuo y no bajar nunca los brazos son gran parte de una gran carrera deportiva. Recién escuchábamos a Sebastián Bergaña, momentos antes de partir a una de las fechas por el ranking nacional en la ciudad de Necochea. Antes de terminar la última ronda del día domingo del torneo jugado en tierras de la Federación de Golf Mar y Sierras, en comunicación telefónica con el padre de Sebastián, Golf Club se enteraba que el jugador de Lomas de la Carolina estaba a punto de jugar el desempate en un playoff jugado bajo las últimas luces del día y con condiciones meteorológicas para nada óptimas. Una mala salida con el drive le deja el triunfo al local Matías Tilo. El playoff ya era una anécdota antes de salir a jugarse, porque Sebastián Bergaña ya había cumplido el objetivo de traerse buenos puntos para Córdoba. Y se los trajo a todos. Sumó 100 puntos por empatar la punta del leaderboard y de ese modo comenzaba a liderar la punta del ranking nacional de la Asociación Argentina de Golf en la categoría de menores. El mismo Sebastián afirmaba haber jugado muy bien y el resultado así lo mostraba. A Necochea viajó acompañado por los profesores de la Federación de Golf de la provincia de Córdoba y seguramente estuvieron ahí siguiendo no solo a Sebastián, sino a todos los jugadores que fueron de esta provincia. El Córdoba Golf Club será la sede de la última fecha del ranking nacional, el 4, 5 y 6 de octubre, cuando se juegue el campeonato argentino. Golf Club estará ahí, siguiendo de cerca a otro cordobés que tiene muchas posibilidades de consagrarse. El trabajo continuo y no bajar nunca los brazos son grandes razones por las cuales se logran los buenos resultados. Hay muchas grandes esperanzas en el golf cordobés y Sebastián Bergaña es una de ellas. En el próximo bloque les mostramos la fecha que definió el Ángel Cabrera Tour, en la que los hermanos Barrera se quedaron con todo. Ya seguimos en Golf Club.